cuarto penal para Excursionista, patea el número 2. Fernández, está Villa en el arco. Si lo ataja el arquero canario, pasa a la siguiente ronda. Palo derecho del arquero Fernández. Ahora el equipo de Flandria patea su número 18, Jonathan Isasi. Recordemos que está Excursionista con un penal abajo, atajado Villa. Lo atajó al número 3, Leandro Lugarzo. Villa puede ser nuevamente el héroe de la jornada para el equipo canario. ¿Otra vez? Acá me preguntan, ¿otra vez héroe Villa? Va a patear Jonathan Isasi, jugador surgido de los inferiores de Flandria y que tuvo un paso por Alén. La picó, golazo de Jonathan Isasi, festejando con su compañero arquero Villa. Si Villa ataja, Flandria sigue pasando de ronda en la Copa Argentina. Va a patear el número 18, Héctor Amarilla, que ingresará en tiempo de descuento en el partido de hoy. Las manos de Villa pueden ser... ¡Vamos, Adrián, vamos! Las que se transformen en héroe de la jornada. Las dos manos de Villas arriba, diría en el canto, en el cumbia. Adrián Villa prepara el tiro, su número 18, Amarilla. Gol del equipo de Excursionistas. Ahora sí. Patea su debutante, debutó y absoluto. Ingresó en el banco suplentes e ingresó faltando pocos minutos para terminar el partido. Qué debut para Matías Paul. En sus pies está para seguir su equipo de ronda. Ahí se prepara, coloca el balón en el punto penal. Adrián Pener, el árbitro del encuentro, le dice las últimas indicaciones. Matías Paul puede ser el héroe de la jornada. Debut. Atajó. Siguen ahora 1-1 los penales para este encuentro de la Copa Argentina. Villa nuevamente. Va a patear el arquero mismo de Flandria. Bien dicho, el arquero de Excursionistas va a patear a su colega. ¡Atajó Villa! Atajó Villa y ahora hay que ver quién patea de los jugadores de Flandria. ¡Vamos, canario, vamos! ¡Vamos, Villa! Último penal de la tarde. Mariano Barbieri, volante por derecha del equipo canario, el equipo que dirige Edgardo Martini. Últimas indicaciones de penal. Silbatazo, patea Mariano Barbieri, atajó el arquero de Excursionistas y seguimos tirando penales. Villa nuevamente al arco. ¡Ah, yo no te puse nada! Se prepara el número 13, que ingresará en el segundo tiempo para el equipo Excursionistas. El número 13, Martín Massa. Gol para el equipo Excursionistas. Ahora se viene el capitán de Flandria, Lucas Montero.
el mercedino Lucas Montero, que surgiera en el club Mercedes de aquella ciudad homónima, que pasara por Luján y que tuviera su paso por el fútbol italiano, las series del ascenso de Italia. De vuelta al país, volvió a su gran amor, a Flandria. Hoy capitán del equipo en lugar de Walter Díaz. Atajó y excursionistas a la siguiente ronda.